Como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. No puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Muerte. Decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre. La unidad, como digo, británica, se resquebraja minuto a minuto y la dama de hierro evidentemente se está oxidando. Y llamarada se vende lo que nosotros deducimos que es la zona del aeropuerto de Malvinas. Ignoramos la suerte que corrieron nuestros soldados. En el radar ocupó una posición sobre un cerro al sur de Puerto Argentino. Y que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares. No puede tener ningún tratamiento especial, es un incógnito, es un desaparecido. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos. Las Malvinas. La guerra moviliza a la paz. La paz moviliza, la paz a chan, chan, chan. Y la dama de hierro evidentemente se está oxidando. Da una sensación de serenidad, de absoluto autocontrol, autodominio. Jorge Rafael Luna.